Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en casa. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atienden en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. La aplicación Meditoc igual está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH o cáncer, o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este lunes 27 de abril. Hoy se detectaron 30 contagios de coronavirus, 18 en Mérida, 4 en Jurucmá, 4 en Umam, 2 en Tecash, 1 en Izamal y 1 en Valladolid. En total, ya son 361 casos positivos, 6 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 2 fallecimientos. Un hombre de 47 años de edad, originario y residente de Mérida, tenía en sus antecedentes obesidad. Vivía con 4 personas que no presentan síntomas. Un hombre de 44 años, originario y residente de Solidaridad, Quintana Roo, tenía en sus antecedentes de enfermedades previas, insuficiencia renal crónica y obesidad. Vivía con 4 personas que no presentan síntomas. Todos los contactos fueron aislados y monitoreados por parte del personal del sector salud. Tras la confirmación de estos sensibles hechos, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales. Manifestamos nuestro profundo pesar y nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que los atendieron en el hospital y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos. En total, son 31 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 361 casos confirmados, 193 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 85 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 52 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca, contagiada y diagnosticada en Canadá, continúa hospitalizada. El rango de edad de los casos confirmados es de 3 a 94 años. Es el informe para hoy, doctor. Muchas gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.